En Actividad Ciudadana, tenemos lo que fue la inauguración de la muestra de la artista plástica neuquina Amalia Pica en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y el acto de apertura del nuevo local de venta de la empresa Artesanías Neuquinas. Después de tantos años de mostrar afuera y todo, poder volver a mostrar a mi lugar es súper lindo, tener a mi familia acá y a toda la gente que conozco de siempre, así que para mí es una oportunidad increíble. Bueno, contanos, porque Oscar, bueno, comentó en la inauguración, bueno, que te descubrió estando en Venecia. Sí. ¿Cómo fue para vos encontrarte con Oscar, el otro lado, no? Para mí fue súper lindo porque me fue en ese año la parte del pabellón argentino la curaba alguien que había sido profesor mío. Y me decía, me dice, ay, ahí está la gente del Museo de Neuquén que te quiere conocer. Y yo siempre, viste, había empezado a venir al museo cada vez que venía a visitar, pero la verdad es que me dio mucha emoción conocerlos. Me pareció súper lindo verlos ahí, fue como una especie de conjunción de mis dos mundos, ¿no? Que es lo que es esta muestra para mí. Bueno, ¿hace cuánto te fuiste de acá y estás allá, digamos, transitando por todos lados, exponiendo tus obras? Yo me fui a los 18, me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié Bellas Artes en la Pueyrredón y en el 2004 me fui a Holanda, estuve ahí 4 años y ahora hace como 5 años que vivo en Londres. Es muy lindo estar allá, pero también se extraña estar acá. Creo que una de las razones principales por las que estoy allá es porque puedo vivir de lo que hago, que me parece un lujo y un privilegio. Y bueno, la verdad es que son ciudades muy difíciles. Londres es una ciudad muy difícil, con mucha tensión social y muy grande, pero conmigo ha sido profundamente generosa, así que yo no me puedo quejar. Del frío por ahí, pero nada más.
neuquén al museo, algo que no estamos acostumbrados acá en la zona, que es el arte conceptual. Bueno, contanos un poco de la muestra. Sí, eso para mí era como importante de que la gente por lo menos pueda sacarse de la cabeza esa cosa de no entender. Son obras que ya no tienen mucho que ver con el virtuosismo, con lo bien que se dibuja o se pinta, sino con las ideas que están atrás de las obras, y a partir de cada idea yo voy buscando el material que me parece que le sienta mejor a esa idea. Entonces todas las obras son bastante distintas entre sí, pero el hilo conductor vendría a ser como un interés que yo tengo por la comunicación y el arte como un acto comunicativo. El arte conceptual siempre tiene una cosa un tanto especializada, ¿no? Siempre es bastante distinto por ahí exponer en un lugar en donde el público sabe de arte y en donde es un público más amplio. Hay instituciones como que se han transformado en instituciones muy populares como el Tate o MoMA, que va mucha gente cuando viaja, y entonces hay un público más amplio que muestran este tipo de arte. Entonces siempre es como una mezcla. Me parece que por ahí en otros países hay como por lo menos más exposición a eso, y la mayoría de la gente escuchó hablar por lo menos, pero mucha sigue teniendo esa actitud de no, yo no entiendo, que a mí me parece importante decir, bueno, tratemos de dar rienda libre a la interpretación y ver qué le parece a uno. No hay una respuesta correcta, no hay una manera de mirar lo que es la única. Síntesis de los conceptos que tocas en estas obras, como para la gente se dé una idea. Sí, bueno, entonces hay algunas obras que tienen que ver con esta idea de lo difícil o lo complicado que es comunicarnos y hablar. Después hay elementos, obras que tratan con elementos de celebración, que para mí es muy importante porque es como ese momento por ahí de una intimidad cultural, no una intimidad personal, sino son momentos que se comparten con un grupo un poco más grande de gente, estas celebraciones, me parecen como una buena metáfora social. Y después hay algunas obras que tienen que ver con la educación, con la escuela argentina y con cómo se enseñó la historia en la escuela argentina mientras yo crecía. Entonces muchas tienen, en realidad al ser artista yo pienso que mi tema es la imaginación en algún punto, y la imaginación no sale de la nada, sino que son imágenes que vamos aprendiendo. Entonces la escuela tiene mucho que ver en esa cosa de las imágenes que nos fueron enseñando. Llegaste a Neuquén, no solo al museo, sino que llegaste haciendo ruido y en el Día de la Democracia. Bueno, contanos un poco de esto de pintar el monumento, una experiencia que ya las has hecho en otros lugares. Uh-huh. Bueno, para mí lo que fue muy lindo de cuando Oscar y Marcela me propusieron esta idea de, dice, ¿por qué no considerás? Porque yo les conté que yo había tenido la idea esa mirando al caballo del monumento de Neuquén. Y entonces para mí es como un poco eso, no un cierre de un ciclo, pero realmente como un volver a ese origen de esa idea, ¿no? O sea que para mí fue una oportunidad súper linda. Yo tenía como, para mí era importante que se sepa que es una solución de tiza que no daña el monumento, que yo trabajé muchos años con un restaurador para encontrar una manera de pintarlo que no, digamos, yo soy artista, no voy por la vida dañando obras de otro. Pero sí me parece que los monumentos deberían ser espacios que se puedan resignificar. De hecho, el monumento de Neuquén es así, la gente lo utiliza muchísimo y me encantó poder tener esa oportunidad. Y me sorprendió, la verdad es que me pareció que, digamos, que la gente lo recibió muy bien y que mucha gente como que lo recibió con la mente muy abierta. Y bueno, y los que por ahí no les gustó, también me parece que se trató el tema con mucho respeto. Tanto del lado de la prensa como del lado de la gente, así que estoy muy contenta. Lorena Barrao, Estética y Spa, pone a su alcance tecnología de vanguardia para la belleza y el bienestar. Un resultado óptimo para cada necesidad.
nuevos equipos con la mejor tecnología del mercado. La alternativa más segura, sin cirugía. Visite lorenabarrao.com.ar para conocer todos nuestros productos y tratamientos. Kesia, un lugar pensado para la mujer. Nuevo local en calle Roca 78. Allí podrás disfrutar de toda la colección de vestidos y ropa urbana de Lazoreiro y la cofradía. Kesia House de Neuquén. Te esperamos en nuestras dos direcciones. Bouquet Roldán 363 y Roca 78. Lo que fue la intervención del monumento, y ahora estamos en el museo nuevamente con Amalia Pica inaugurando esta muestra. Que es la última del año, que comenzó con el monumento, pero que pudimos hacer una antológica de un artista totalmente internacional, que yo quiero señalar dos o tres cosas para ubicarla y para que sepamos de quién hablamos, porque como nació acá, como ahora la conocemos, no tomamos dimensión de la importancia que tiene dentro de la generación de los de 30 y pico de años en el mundo del arte. Primero porque fue seleccionada en Venecia por el curador internacional y estuvo en el mejor lugar de la Bienal. No como representante de la embajada, sino por el curador general. Porque fue invitada por el Museo de Arte Moderno de Chicago para una muestra individual en el Museo de Los Ángeles, porque el Guggenheim de Nueva York le compró una obra, porque la Tate Modern, que es el otro gran emblema del arte contemporáneo, le compró una obra, porque tiene una trayectoria de exposiciones internacionales extraordinarias y porque en la Argentina no había inaugurado nunca una muestra representativa ni individual. Entonces, que lo haya hecho en nuestro museo, que siempre hablamos de que tiene como característica comunicarnos, relacionarnos, que nos hayamos podido relacionar con ella y que ella, con ese caudal que tiene, haya aceptado en nuestro museo hacer la presentación en la Argentina, despertando el interés de la crítica nacional, porque estamos en relación con el diario La Nación, con el diario Clarín, con la revista Enie, con Noticias, todos muy interesados para presentarla en nuestro país, a pesar de que ella no va a ser una muestra más que la que hizo acá, por un tiempo seguramente largo. Así que muy felices de protagonizar en el ámbito nacional un hecho cultural a fin de año importante, encontrando artistas de nuestra región con una visión moderna, contemporánea, donde el tema es la idea, la gente que no piense que va a encontrar cuadros, acá hay ideas, hay instalaciones, es la propuesta que tiene que ver con el mundo contemporáneo. Y acompañada por su familia, por el público y por todo lo que generó esta artista que, como siempre decimos, el arte tiene que estar en la vida cotidiana y en los 30 años de festejo de la democracia, haber protagonizado un hecho urbano tan contundente que permitió que con respeto cada uno se manifieste y lo vea desde el lugar que le parezca, mostrando que la democracia logró que podamos hablar, convivir, y no por ese hecho estemos desaparecidos
o detenidos, es un hecho extraordinario del cual la cultura y el arte es protagonista. Así que queremos saludar a todo el público, desearle un feliz año, que se acerquen en las fiestas y en todo este tiempo que hay muchos feriados, a visitar esta muestra que va a durar hasta principio de marzo, donde iniciamos el año que viene con muestras extraordinarias, el grupo Mondongo, hay muchas obras Pereselli de carácter internacional. Así que muchas gracias a ustedes y los esperamos para compartir esta importante muestra que cerró el año con protagonistas los artistas de Neuquén, Confluencia y ahora María Pita. Lorena Barrao, estética y spa, pone a su alcance tecnología de vanguardia para la belleza y el bienestar. Un resultado óptimo para cada necesidad. Nuevos equipos con la mejor tecnología del mercado. La alternativa más segura, sin cirugía. Visite lorenabarrao.com.ar para conocer todos nuestros productos y tratamientos. Kesia, un lugar pensado para la mujer. Nuevo local en calle Roca 78. Allí podrás disfrutar de toda la colección de vestidos y ropa urbana de la Soreiro y la Cofradía. Kesia House de Neuquén. Te esperamos en nuestras dos direcciones. Bouquet Roldán 363 y Roca 78. Por haber venido a esta convocatoria, estamos muy felices. Es una nueva etapa para Artesanías Neuquinas y terminar el año así, brindando todos juntos, nos pareció una idea encantadora, así que bueno, bienvenidos. El 2013 fue un año difícil, trabajamos muchísimo, pudimos sortear los obstáculos y realmente nos fortalecimos. Y bueno, siempre trabajamos bajo el compromiso y los lineamientos del señor gobernador, que con las artesanías neuquinas siempre está presente. La verdad que ha sido un año intenso y estamos con intenciones de en el año 2014 concretar todas las ideas. Y bueno, es la expectativa nuestra para el año que viene. Quiero aprovechar el espacio para contarte que abrimos 21 talleres de fortalecimiento en textiles en las comunidades mapuche del interior de la provincia, gracias a los aportes del Instituto Provincial de Juegos de Azar, y tenemos proyectado en el 2014 en total abrir 14 talleres en distintas áreas. Intentamos
darnos a conocer y poner en valor las artesanías neuquinas que también nos representan. Sí, estuvimos en Europa, en Santiago de Compostela, en el marco del Mercado de Industrias Culturales Transatlánticos. Hicimos una presentación de este modelo de empresa que tiene casi 40 años. Se hizo una apertura de desfile con música del neuquina, de los hermanos Verbel. 40 piezas de 14 artesanos nuestros se lucieron realmente. Yo estoy muy feliz y también estuvimos en el Bazar de Luxemburgo, en el stand argentino. Pero también tuvimos presencia en ferias nacionales y esto nos sirve para trabajar en el interior de nuestra provincia. La razón de ser de Artesanías Neuquinas es promover y promocionar las artesanías de los artesanos neuquinos, mapuches y criollos. Y la verdad que nosotros trabajamos con esos lineamientos, con los lineamientos y la misión que vio nacer esta empresa, que son promover, promocionar y desarrollar la actividad tradicional artesanal de la provincia de Neuquén. Ministro Leandro Bertolla, ¿qué significa la inauguración de este nuevo local comercial de Artesanías Neuquinas aquí en el centro neuquino? Una inmensa alegría porque el que estábamos anteriormente era muy pequeño y este tiene mucho mejor diseño, es más cómodo, es más amplio, tiene mayores espacios para exhibición, con lo cual entendemos que estamos avanzando con respecto a la ubicación y el local anterior. Así que estamos muy felices de poder ofertar en un lugar tan céntrico a todos los neuquinos las maravillosas prendas que confeccionan nuestros artesanos de todo el territorio provincial. Bueno, y justamente, ¿qué representa Artesanías Neuquinas para Neuquén, la provincia, para los artesanos, para las comunidades mapuches, para Patagonia en sí? Porque entendiendo que es un sello, es una marca con identidad y con más de 40 años de gestión, ¿no? Bueno, hace pocos días la presidenta y gerenta de Artesanías estuvo en España disertando casualmente, porque es uno de los pocos ejemplos de esta organización de sociedad del Estado para lo que es capacitación, comercialización, asesoramiento, asistencia a los artesanos, en donde no solamente se quiere preservar el acervo cultural, los conocimientos, las técnicas que tenían hace varias generaciones atrás, sino también incorporar a nuevos artesanos a este tipo de actividad. Así que es una empresa que tiene una rica historia y una historia que debemos hacer honor, debemos respetar y debemos proyectar hacia el futuro, justamente en respeto a nuestras tradiciones. Los pueblos que no respetan sus tradiciones es muy difícil que puedan proyectarse en el futuro, así que nosotros queremos respetar nuestras tradiciones. H. Rodríguez 174. Esto es un espacio donde realmente podemos exhibir las artesanías neuquinas como se lo merecen. Es un espacio boutique, y se pueden adquirir las piezas en este espacio, en los otros puntos de venta que son sucursales nuestras o consignatarios, en la página web. Nosotros convocamos permanentemente a nuestro público que admira tanto las artesanías a comprarlas, porque les damos garantía de que cada vez que compran una artesanía neuquina redunda en un beneficio directo para los artesanos neuquinos, que como siempre decimos son la razón de ser de nuestra empresa. Así que los invito a pasar, es un espacio de exposición y de venta. Vamos a proyectar todo el tiempo nuestro documental y bueno, ya está hecha la convocatoria. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción
lo pueden hacer a través del mail actividad90@hotmail.com o llamar al teléfono 0299 443 1736.